La verdad es que es una ocasión muy grata poder hablar sobre filosofía. De profesión yo soy economista y mi pasión, mi estilo de vida es la filosofía. Así que para mí poder combinar las dos cosas es algo que me hace muy feliz. Yo me desempeño entre otros cursos como profesor de historia del pensamiento económico y la verdad es que me causa mucha alegría. Yo me gozo mucho dictando ese curso porque es una intersección entre la economía y la filosofía. Y bueno, hoy día vamos a tratar sobre eso, capitalismo y secularización. Entonces, vamos de lleno al tema. Esta ponencia se titula No se puede servir a dos amos, capitalismo y secularización. Comencemos definiendo los términos. ¿Qué es capitalismo? ¿Qué es secularización? A ver, por secularización se entiende en lo que es la sociología, la filosofía, la historia, un proceso que se ha dado principalmente en Occidente de lo siguiente. En la sociedad occidental, por ejemplo, en la Edad Media, teníamos que la vida estaba estructurada en torno a Dios o a la idea de Dios, ¿no? La vida política, económica, social, la filosofía, las leyes en la Edad Media tenían como piedra de toque, como punto al cual mirar o del cual partir a Dios o la idea de Dios, como quieran ponerlo. Pero a partir del siglo XVI y con más fuerza a partir del XVIII, XIX, se ha dado un proceso en que Dios comienza como a estar fuera de la vida social o la idea de Dios comienza a dejarse de lado en la vida social. En los estudios de leyes, de filosofía, de economía, se solía hablar de Dios, ¿no? Pero luego las ciencias van a tomar como un matiz más positivista en el cual pues Dios queda de lado. Entonces, en suma, ¿qué es la secularización? Secularización es un proceso histórico en virtud del cual la vida social comienza a darse de un modo que es independiente o incluso deja fuera del marco a la religión, Dios o la idea de Dios. ¿Okay? ¿Qué es capitalismo? Bueno, como decía Santo Tomás de Aquino, para entender lo que una cosa es, conviene tomar como medio la palabra con la cual esa cosa se nombra. Entonces, capitalismo. Cada vez que nosotros tenemos algo que termina en ismo, aquello que está detrás del sufijo ismo es aquello a lo cual se le va a dar centralidad y primacía. Por ejemplo, el liberalismo, ¿a qué le da centralidad y primacía? A la libertad, ¿no? El comunismo, ¿a qué le da centralidad y primacía? A una estructura comunitaria, por ejemplo, de propiedad común. El relativismo, ¿a qué le da centralidad y primacía? Pues a la idea de que todo es relativo. Entonces, si esto es así, lo que encontramos va a ser lo siguiente, que capitalismo no va a tener otra opción más que ser un sistema o un sistema económico y un modo de pensar en el cual se da centralidad ¿a qué? Al capital, a la idea de capital o a la realidad de lo que es el capital. ¿Pero qué es el capital? Bueno, el capital puede entenderse como riqueza que permite producir más riqueza. ¿Ok? La riqueza que está simplemente acumulada no constituye en sí un capital. El capital es riqueza que se encuentra en la potencialidad de generar más riqueza. De este modo, una computadora, en tanto permite hacer, por ejemplo, un informe por el cual me van a pagar, es un bien de capital. Una obra de arte, incluso, la cual se va a vender en el mercado, puede entenderse así. Un artista puede entender como sus formas de capital a las obras de arte que ha hecho, en tanto las proyecte a mercantilizarlas. Entonces, el capital ciertamente no es solo dinero, pero se orienta a una conversión monetaria, se orienta hacia lo que es el dinero. Porque si yo digo, una máquina de escribir o un horno para hacer pan es un bien de capital, ya, ¿y por qué es un bien de capital? Porque eventualmente puede servir para realizar actividades que dan dinero. ¿Ok? Entonces ya no es el valor de la cosa en sí misma, sino la cosa como medio para generar más ganancia. Luego hay otros que hablan del capital humano, ¿no? En economía hablamos del capital humano en el sentido de que las personas, al formarnos con educación o con la experiencia laboral, adquirimos un conjunto de habilidades que nos permiten desempeñarnos mejor en el mercado laboral. Ahora bien, ese capital humano en sí mismo, ¿es distinto del dinero? Pues sí, porque es un conjunto de habilidades de la persona. ¿Pero a qué se orienta al final de cuentas? Si vamos al análisis que hacen los economistas convencionalmente, es lo siguiente. Se valoriza el capital humano en función de los retornos futuros. Dicho sencillo, se valoriza cuánto vale
que tengas una maestría en función del flujo de ingresos futuros adicionales que tendrás por tener esa maestría. Entonces, ciertamente no es dinero en sí mismo, pero se orienta al final de cuentas al dinero. Entonces, tenemos que en el capitalismo, esa centralidad del capital es un capital que está orientado hacia generar ganancias pecuniarias. En consecuencia, el capitalismo es un sistema económico en el cual las actividades se estructuran de modo tal que lo que tiene centralidad y primacía es la generación de ganancias, la generación de utilidad. ¿Okay? Eso es lo que define el capitalismo. Antes de entrar a fondo, habiendo entendido ya qué es secularización y qué es capitalismo y pasar a explicar cómo es que se relacionan, quiero hacer unas puntualizaciones sobre lo que esta conferencia no es. ¿Okay? Para quienes le damos una centralidad a la idea de Dios, como evidentemente es mi caso, si alguien conoce mi trabajo adicional a esto, el decir que el capitalismo está relacionado con la secularización es una crítica al capitalismo. Sí, desde esa perspectiva. Para alguien que tenga una visión atea del mundo, el decir que el capitalismo está relacionado con la secularización, y si alguien ve a la religión como un cáncer maligno y todo eso, pues entonces el capitalismo, al contribuir a extirpar ese cáncer, pues estaría bien. Entonces, cada uno lo puede evaluar desde una distinta perspectiva. Obviamente, repito, en mi caso, para mí el decir que el capitalismo está relacionado con la secularización es una crítica al capitalismo, es algo negativo, desde mi perspectiva, dejar a Dios fuera del cuadro, y es lo más negativo que pueda haber, dejar a Dios fuera del cuadro. Pero, si bien hay un enfoque crítico al capitalismo desde el enfoque en que yo lo manejo, no es esto una defensa del socialismo. Ya debería ser una verdad de perogrullo el tener que aclarar esto, pero hay tantas simplificaciones en la gente de a pie que si criticas el capitalismo entonces ya eres un comunista, marxista y no sé cuántos, que es necesario hacer estas precisiones, ¿no? Que el color azul no es rojo. Bueno. Luego, otra cosa hay que precisar es que yo voy a hacer un cuestionamiento aquí o un análisis de la relación entre la evolución histórica del capitalismo real, la evolución histórica económica e ideológica del capitalismo real y el proceso real de su secularización. Que venga alguien a pensar cómo podría haber sido un capitalismo con rostro humano o un capitalismo con gente más cristiana o un capitalismo donde se siga la verdadera ideología de no sé cuántos, no es materia de mi conferencia pensar sobre esos mundos posibles. La materia de esta exposición es mostrar cómo el capitalismo real y el modo de pensar que se ha engendrado en torno al mismo está realmente relacionado con el proceso de secularización que hemos tenido en los últimos años. Que la cosa haya podido ser diferente lo dejo a quien quiera especular sobre eso. Yo voy a hablar sobre lo que hay y lo que hubo. Listo. Entonces vamos a ello. Entonces el punto que quiero tratar es... Quiero desarrollar un conjunto de aspectos que muestran cómo el capitalismo está relacionado con la secularización. El primero de ellos es el siguiente. Partamos de la premisa de la que suelen presumir muchos de los que defienden el orden capitalista, de que el capitalismo trae prosperidad material, de que trae riqueza. Esa premisa puede ponerse en cuestión y yo, en mi trabajo como economista, he escrito un libro de más de 300 páginas que se llama Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa, donde hago una crítica de la teoría económica que busca legitimar desde el enfoque neoclásico al capitalismo. Y muestro que no necesariamente es cierto que el capitalismo, al menos en su versión liberal, traiga prosperidad económica. Pero partamos de la premisa de que sí. Y en general se puede decir que el capitalismo ha traído más prosperidad económica que sistemas previos. Eso sí, o sea, el mundo tiene mayor abundancia material que cuando había esclavismo o cuando había el sistema feudal. Ahora bien, si partimos de esa premisa, juntémoslo con otra idea. Una idea que muchas religiones, muchos maestros espirituales y muchos pensadores han propugnado es que la abundancia de lo material puede generar el peligro de que el hombre se aleje de lo espiritual o pierda atención de lo espiritual. Ojo, acá no digo necesariamente que la riqueza es mala o que la abundancia material es mala. Pero sí digo, junto con muchos moralistas, filósofos, teólogos, maestros religiosos y espirituales, que las riquezas, la abundancia de riquezas y de lo material crea un peligro. Un peligro. Que uno caiga o no en el peligro ya es otra cuestión. O sea, estoy distinguiendo lo que es el dinero de lo que es la avaricia. Ok, pero en cuanto más medios económicos maneja uno, pues más virtud se requiere. Entonces la tendencia natural del hombre con abundancia material es olvidarse de lo espiritual. Y bueno...
En Occidente sí hay una tradición religiosa, espiritual, que ha tenido particular influencia, es el cristianismo. Y es que aquí tenemos que hablar de cristianismo ineludiblemente, porque si hablamos de secularización, y la secularización es un proceso que fundamentalmente se ha dado en Occidente, yo no puedo hablar de la idea abstracta de Dios o de religión en abstracto, o sea, la identidad de la religión en Occidente ha sido cristiana. Pues bien, ¿qué nos dice el principal maestro o el maestro del cristianismo, Jesucristo? Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice, nadie puede servir a dos amos, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, claro, si tenemos demasiada atención a la abundancia material, podemos estar dejando de lado la preocupación por los bienes espirituales. Y si se muestra que el capitalismo nos mete en una vorágine de ser productores y consumidores de transacciones constantes, en donde esa mercantilización de la existencia tiene una centralidad, pues ya entramos a un problema. Y ojo con lo siguiente, hablo de mercantilización porque en la vida moderna hay una mercantilización. Muchas cosas que no tenían que ver con el mercado, hoy en día se relacionan con el mercado. Por ejemplo, sería alucinante que alguien de la edad antigua o de la edad media pudiera venir hoy en día y pudiera ver cuántas cosas relacionadas con nuestra sexualidad están relacionadas con a su vez bienes de mercado. Y ojo, alguien dirá, ah, la prostitución siempre existió, ok. Pero es que no te hablo solo de prostitución. Hay temas de terapias, métodos anticonceptivos, pastillas, inyecciones, programas, etcétera. O sea, la cantidad enorme de bienes relacionados con la sexualidad, que están a su vez relacionados con la actividad mercantil, es algo impresionante. Y el punto es el siguiente. Normalmente la sexualidad era visto como algo, pues, que entraba a una esfera muy privada o casi sagrada, especial, no era algo que pudiera ser absorbido también por el mercado como un bien más. Entonces ahí ya tenemos ese tema. Otra cosa, el arte. El arte hoy en día es en gran medida un bien de mercado y el arte comienza a desarrollarse en función de que sea mercantil y se pueda vender. Pero ahí también tenemos otro problema, eso que puede parecernos muy natural porque ya vivimos en esta sociedad. Si alguien viviera en otro tipo de sociedad, en una sociedad anterior, se va a encontrar con que es impensable que el arte se pueda así nomás mercantilizar. Entonces, hay muchas cosas que comienzan a ser absorbidas por la lógica del mercado. Muchos servicios humanos, familiares, están comenzando a ser vendidos como bienes. Entonces, acá lo que tenemos es que el mercado capitalista tiene una extensión cada vez mayor y mayor, en el cual prácticamente no queda aspecto de la vida humana que no sea potencialmente mercantilizable o no esté ya actualmente mercantilizado. Y si esto es así y estamos en un esquema de abundancia material, pues bien puede suceder que nos distraigamos de lo espiritual. Ojo, con esto no digo que el capitalismo automáticamente por el tema de la dinámica de lo material vaya a alejarnos de lo espiritual, pero lo que sí digo es que si se da esa dinámica de abundancia material, ya hay el riesgo de olvidarnos de lo espiritual. Y como los seres humanos en promedio o en su mayoría suelen caer en los riesgos morales, en las tentaciones, pues ya tenemos una dirección civilizacional, que es la que vemos. ¿Ok? Pero ahora, más allá de esta reflexión general, quiero mostrarle puntos específicos de cómo el capitalismo histórico se ha desarrollado, se ha relacionado con la secularización. Entonces, paso a la discusión sobre si el precio justo es el precio de mercado. Si ustedes ven el análisis que hacían los filósofos medievales sobre la economía, era un análisis donde la economía no podía desligarse de la ética y de la teología. ¿Ok? Dios y el bien y Dios. Dios y el bien. Tenían que estar con la economía. Para muestra un botón. Cuando yo estudié mi carrera de economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, había un curso que se llamaba Economía y Ética. Ese curso era de octavo ciclo y era electivo. A mí me pareció un escándalo absoluto el que el curso de economía y ética sea un electivo. Claro que la mayoría de mis compañeros no se escandalizaban. De hecho, no conocía a nadie aparte de mí que se escandalizase por el hecho de que el curso de economía y ética fuese electivo. Pero si los jóvenes universitarios de la Edad Media, los discípulos de Santo Tomás, de San Buenaventura, fueran trasladados por una máquina del tiempo a mi facultad en esa época y vieran que el curso de economía ética es electivo, se hubieran desmayado, hubieran puesto un grito al cielo, hubieran armado una cruzada, no lo sé. Entonces, es algo que llama mucho, mucho la atención.
Y cuando uno lee a los escolásticos, ellos discuten cuando hablan sobre el mercado del precio justo. Y esto es muy curioso, porque hoy en día en los libros de economía no existe la idea de precio justo. Tú te puedes leer los manuales más famosos de Samuelson, de Varian, de microeconomía, de macroeconomía, etc. Y no aparece la idea de precio justo. Solamente en los libros de historia del pensamiento económico se habla de precio justo como una curiosidad. Así, como una curiosidad de una época histórica que ya pasó. Algo que era una noción central para los medievales. Y precio justo tiene que ver con una noción ética en la cual se ve que se cumpla un bien moral en las transacciones de mercado. Permítanme leerles una cita del que es mi héroe intelectual, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, Secunda Secundae, cuestión 77, artículo 1. Santo Tomás se pone la siguiente objeción, cito: lo que es común a todos parece ser natural y no es pecado. Ahora bien, según refiere Agustín en el libro 13 de Trinitate, fue aceptada por todos aquella frase de un cómico: queréis comprar barato y vender caro. Y también resonancia de ello en el texto de Proverbios 20:14 encontramos: malo, malo es esto, es todo comprador, y cuando se marcha se felicita. Luego, es lícito vender una cosa más cara y comprarla más barata de lo que vale. Entonces, Santo Tomás se pregunta sobre si es lícito vender algo más caro que lo que vale, algo por encima de su valor. Y como objeción, ¿qué se está poniendo? Que bueno, que lo que la gente hace naturalmente no debe ser pecado y que la gente naturalmente busca comprar barato y vender caro. Santo Tomás se plantea un problema moral y va a dar la respuesta siguiente. Respuesta a Santo Tomás, cito: como dice Agustín allí mismo, aquel cómico al examinarse a sí mismo o al observar a los demás, creyó que era un sentimiento común a todo el mundo querer comprar barato y vender caro. Pero puesto que, ciertamente, esto es un vicio, cada cual puede alcanzar la virtud de la justicia que le permite resistir y vencer al mismo. Fin de cita de San Agustín, ahora sigo con palabras de Santo Tomás. Y cita el ejemplo de un hombre que pudo comprar en un precio módico cierto libro a un mercader por ignorancia de este, y sin embargo le pagó el justo precio. Por tanto, es evidente que aquel deseo generalizado no es un deseo natural, sino vicioso, y de este modo es común al número de aquellos que caminan por la ancha vía de los vicios. Hay un pasaje del Evangelio en donde se dice que el camino al cielo es angosto y la vía de la perdición es ancha. Entonces Santo Tomás dice que si muchos tenemos el enfoque en nuestras transacciones económicas de solo pensar en comprar barato y vender caro, es por un tema de vicio. Pero si se dan cuenta, eso que Santo Tomás llama vicio es algo absolutamente natural y de hecho parte de la estructura funcional del capitalismo mismo. Comprar barato, vender caro. Y hay que estar atento a ellos. Y si no compraste barato, ¡uy, qué tonto fuiste! Pero déjenme plantearle algunas consideraciones. ¿Qué pasa si un bien es barato, pero resulta que el que lo vende es muy pobre? Por ejemplo, un señor adulto que está vendiendo, qué sé yo, unas memorias para celulares y que cuesta un poco más caro que lo que normalmente uno se espera. Ok, pero puede ser un vendedor pobre que es un señor adulto que fácilmente no puede insertarse en otro lado en el mercado laboral. De acuerdo a Santo Tomás, hay que fijarse también en la necesidad del vendedor. Entonces tenemos personas que no tienen problema en soltar su dinero cuando van a tiendas lujosas, en comprarse zapatillas de marca, pero son las mismas personas que le regatean hasta el último centavo al taxista, o incluso a la señora de las verduras. O que cuando ven a un vendedor pobre, pero que le quiere vender algo por un precio que está no mucho más, sino solo un tanto más de lo que uno se espera, ah, no, ya no. Entonces, para Santo Tomás, eso no es justo. Eso no es justo. Pero si se dan cuenta, esa consideración no entra en la mente de la lógica de lo que es el capitalismo en sí mismo. Ojo, no digo que en el orden capitalista no pueda haber personas buenas que puedan actuar como Santo Tomás recomienda. Pero lo que digo es que ya no es la lógica intrínseca del sistema. Y en la teoría económica que nos enseñan a los economistas nunca se habla de eso. En cambio, para Santo Tomás es un asunto central. Entonces ahí ya vemos un cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, esto es un punto interesante. Otra cosa, tal vez un bien está barato, pero está barato porque ha sido fabricado con explotación laboral. Pero no nos ponemos a pensar en eso muchas de las veces. O tal vez es barato porque se produjo en unas condiciones en que se está afectando al medio ambiente y no se está pagando la compensación por esa afectación. Pero no ponemos a pensar en eso, porque como dice Hayek, un defensor del capitalismo, la magia del mercado está en que incorpora toda la información necesaria en la estructura de precios.
Claro, pero ahí hay mucha información que se oculta también si toda está combinada. Y ahora les voy a citar no a un teólogo o cristiano fanático, ni a un comunista, ni nada de eso, sino a un académico como el profesor Robert Heildow Bonner, que escribe junto con William Milburn en su libro La evolución de la sociedad económica o construcción de la sociedad económica, el título original es The Making of Economic Society, lo siguiente, cito: Una de las funciones del mercado es permitirnos olvidar los cuestionamientos morales que nos guían en las relaciones que no son de mercado, tal como nuestras relaciones con amigos. En una medida no pequeña, los mercados consiguen su eficiencia precisamente porque ellos dirigen nuestra atención lejos de tales consideraciones problemáticas. O sea, dense cuenta de lo siguiente: si un amigo me quiere pedir un favor, entonces yo puedo pensar en la situación de mi amigo, cómo está su familia, tal vez si tiene un trabajo en que lo explotan mucho, tal vez si el mes pasado le faltó dinero por alguna cuestión, etc. Entonces mi relación no mercantil con mi amigo me planteo esas cuestiones humanas. Pero lo que nos dicen estos catedráticos es que una de las funciones del mercado es que nos olvidemos de todas esas cuestiones y simplemente, como tenemos el dinero, tanto cuesta, tanto pago y fin de la historia. Y nos olvidamos de esas consideraciones. Pero, ¿qué pasaría si a cada momento nos paráramos a pensar en todos estos puntos que plantea Santo Tomás de Aquino? Las transacciones de mercado serían más lentas y al mismo tiempo habría mucho menos transacciones que las que hay. Ahora, alguien podría ver esto como una crítica a Santo Tomás, porque si seguimos a Santo Tomás, entonces la economía va más lento. Para mí, más bien, esto funciona como una crítica al capitalismo, que esa rapidez de las transacciones tiene que ver con afectaciones sobre las que muchas veces no se piensa. En el sistema financiero se mueven de un momento a otro millones de dólares que pueden desestabilizar a países y pueden generar inestabilidades donde hay situaciones económicas donde gente pierde su empleo o pasa hambre. Hay inversionistas que ganan muy buen dinero en el mundo cool de las inversiones especulando sobre commodities como los alimentos. Y eso hace que los precios suban y después hay gente en África que no puede comprar el alimento al mismo precio y niños que eventualmente mueren de hambre. Santo Tomás estaría planteando ese problema. En el orden capitalista actual eso ya no tiene relevancia. Si alguno se lo plantea ya es algo raro, pero el proceso social de secularización se viene dando. Paso a un siguiente punto. Si hay un pensador central en la economía es Adam Smith. Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones plantea la famosa idea de la mano invisible. Lo que nos dice Smith en esta obra, en el libro 4, capítulo 2, es que si cada hombre actúa pensando en lugar de en el bienestar social, solo en su propio interés, terminará promoviendo el bienestar social de forma más eficiente que si se propusiera conscientemente promoverlo. En otras palabras, lo que nos dice Smith es que cada uno actúe de modo egoísta, o sea, que el empresario solo busque ganar dinero y que el comprador solo busque pues lo más placentero y barato y punto. Pero que si cada uno actúa de esa forma egoísta, al final se va a terminar promoviendo el bienestar social. Esa idea de la mano invisible de Adam Smith es central en el modo de pensar el capitalismo y en el modo de enfoque que tiene la teoría económica sobre las actividades económicas. El punto es el siguiente: si la premisa es cada uno busque solo su propio interés, focalícese solo en eso y la cosa va a salir bien, no es la puerta perfecta para entrar a olvidarnos de las responsabilidades morales. Porque si al final de cuentas, si actuamos egoístamente, pero las cosas van a salir bien, ¿para qué preocuparnos de todas esas disquisiciones de los escolásticos y que Dios y la ética y la virtud y que lo que dice la Biblia? No, simplemente compra y vende y ya está. Entonces, aquí tenemos un problema. De hecho, Adam Smith tenía influencias presbiterianas en su teología, influencias reformadas, y en la visión de Smith hay algunos que plantean que esa mano invisible sería como Dios organizando las cosas. Entonces, si Dios ya se encarga, nuestra responsabilidad moral con nuestro libre albedrío individual ya no es relevante, ¿no? Porque Dios se encarga. Pero basta que se pierda la noción de Dios, que sí tenía Smith, para que esa misma idea de mano invisible esté secularizada, que es lo que tenemos actualmente. Entonces, Smith va a decir en un famoso pasaje, La riqueza de las naciones, libro 1, capítulo 2, cito: No es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero la que nos procura el alimento, sino el cuidado que todos ellos tienen de su propio interés. Entonces cada uno simplemente cuide su propio interés. Pero si nos damos cuenta es un discurso radicalmente distinto al discurso moral del cristianismo, que es, o sea, lo que era sociológicamente la religión en Occidente. ¿Cuál es el discurso moral del cristianismo? Lean el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5.
¿no? Habla de incluso de no cobrar interés, de darle otra mejilla, de ser pacientes, etcétera. Entonces ahí tenemos una ruptura fuerte con lo que es el modo cristiano de ser. Porque el modo cristiano de ser no es solo para estar en la iglesia los días domingos, sino en todo momento. Por eso es que debe estar presente en la vida social. Y si no lo está, eso es secularismo, pues. Hubo alguien que planteó este asunto de forma más cínica. Tal vez algunos de ustedes conocen esta parábola, la llamada parábola de las abejas, de Bernard Mandelbrot. La parábola de las abejas nos dice que un panal de abejas prósperas sería un panal donde se da lugar a los vicios. O sea, si cada uno se dedica a los vicios, entonces va a haber prosperidad económica, prosperidad material. Por ejemplo, si hay gente a la que le gusta demasiado comprar cigarrillos, entonces si se reprimen esos vicios no habría esa venta de cigarrillos y los que venden cigarros no tendrían esas posibilidades económicas. Pero en tanto la gente está obsesionada con los cigarrillos, entonces no, deja que los vicios fluyan porque así va a haber más dinero para los vendedores. Esto no es una exageración, cita textual de las palabras de Mandelbrot. Solo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal un panal honrado. Fraude, lujo y orgullo deben vivir si queremos gozar de sus dulces beneficios. Entonces, para Mandelbrot, la prosperidad económica tiene que ver con que nos olvidemos de tanta moralina y compremos y vendamos y listo. O sea, imagínense que me están acompañando a comprar a una tienda y de repente entro con todo el rollo de Santo Tomás. Oye, ¿y si el vendedor fuera pobre? Oye, ¿y si esto se ha fabricado con explotación laboral? Oye, ¿será virtuoso eso que estás comprando? ¿Está de acuerdo esto a la verdad del Evangelio? Nuestro Señor Jesucristo dijo que no cobremos intereses, etcétera. Y si comienzo a decir otras todas las cosas, me dicen, ah, no seas tonto, no vengas a molestar. Ya, eso es secularismo. O sea, ok, incluso alguien puede pensar que la secularización es buena y que todas esas cosas se entorpecen en la vida humana. Bueno, si quieren piensen así. Pero recuerden que la tesis central de esta ponencia es simplemente decir que capitalismo está relacionado con secularización. Ya cada uno verá cómo lo ve. A mí en particular no me gusta mucho. Ok, seguimos. Entonces ya tenemos lo que nos decía Mandelbrot. Y esto conecta con un modelo de filosofía que todos ustedes conocen muy bien por su estudio de la ética, el utilitarismo. Fíjense cómo el utilitarismo nace en el contexto de una Inglaterra de desarrollo capitalista y de revolución industrial. Eso no es casualidad. ¿Y qué nos dice el utilitarismo? Que el estándar para dirigir nuestra vida no debe ser el binomio bien-mal, ni virtud-pecado, sino lo que da placer y lo que da dolor. Debemos buscar lo que da placer y evitar lo que da dolor. Fin de la historia. El punto es que si las consideraciones bien-mal, o más aún la consideración virtud-pecado, cielo-infierno, dejan de estar presentes en la mentalidad social y se comienza a ir a un enfoque de placer-dolor, que es lo que está más extendido en el orden capitalista que tenemos, pues eso es secularización, porque ya no hay una mirada trascendente hacia arriba, Dios, la trascendencia, Dios, religión, espíritu, no, simplemente la mirada inmanente de decir, bueno, esto me da placer, esto me da dolor, y listo. Cita textual de Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo, dice: la naturaleza ha situado a la humanidad bajo el gobierno de dos dueños soberanos, el dolor y el placer. Solo ellos nos indican lo que debemos hacer y determinan lo que haremos. El principio de utilidad reconoce esta sujeción. En la teoría económica, los economistas desde el primer día nos enseñan la teoría consumidor en la que el consumidor debe buscar maximizar su utilidad, su nivel de placer. ¿Okay? Entonces, ya Dios, los 10 mandamientos, el Evangelio, el sermón de la montaña, la idea de religión, etcétera, ya no entra. Uno si quiere lo puede meter, pero ya es opcional. Ojo, con esto no estoy diciendo que uno no pueda ser cristiano y tener consideraciones cristianas en el mercado, pero lo que estoy diciendo es que ya no es intrínseco ni central en la lógica del capitalismo. Que uno lo pueda meter, ok, lo puedes meter, así como pues puedes traer una camisa roja, ok, pero no hay nada intrínseco que para asistir a esta conferencia tengas que tener una camisa roja. Es simplemente opcional y se da marginalmente que por allí algunos traen una camisa roja. Así como se da por ahí marginalmente que en ocasiones gente tiene en cuenta esas consideraciones religiosas o espirituales en sus transacciones económicas y no solo en su vida sexual o asistir domingo a la iglesia o algo así. Bien, resulta que uno de los más grandes economistas de la historia, John Maynard Keynes, expresa también esta idea
de que pensar demasiado en la virtud podría entorpecer la prosperidad económica y el flujo del mercado. Cita de Keynes: debemos simular ante nosotros mismos y ante cada uno que lo bello es sucio y lo sucio es bello, porque lo sucio es útil y lo bello no lo es. La avaricia, la usura y la precaución deben ser nuestros dioses por un poco más de tiempo todavía, porque solo ellos pueden guiarnos fuera del túnel de la necesidad económica a la claridad del día. O sea, lo que Keynes está diciendo es lo siguiente: que requerimos todavía depender un tiempo de esos vicios para llegar a la prosperidad económica. ¿Por qué? Porque para Keynes el capitalismo tiene dos motores: la avaricia y el miedo. Entonces, la avaricia de ganar más y el miedo de no perder. ¿Ok? Entonces, nuevamente tenemos una mirada puramente inmanentista, ya no hay un sentido de trascendencia. Y bueno, se sabe que son vicios como el egoísmo y que actuemos egoístamente y que pensemos egoístamente, pero se disculpa hasta que lleguemos a la prosperidad material. Porque ojo, Adam Smith era un filósofo moral. Adam Smith estaba especializado en moral. ¿Cómo es posible que un filósofo especializado en moral, enfocado en la moral, autor de la teoría de los sentimientos morales, diga que cada uno actúe de modo egoísta? Por lo siguiente: en la valoración moral hay dos elementos, la intención y el resultado. Smith lo que va a decir en la teoría de los sentimientos morales es que nuestras intenciones son engañosas, ocultas y que no siempre se pueden saber. Pero lo que se puede ver claramente son los resultados. En función de eso, se puede pensar en comenzar a evaluar las acciones solo en función de los resultados. Y eso nos da un modelo de ética que es muy popular en las últimas décadas, el consecuencialismo. Entonces, en lugar de pensar en las intenciones puras, se ve si da resultado o no. Entonces, si hay una intención mala como el egoísmo, pero da resultado bueno de prosperidad económica, pues bien, entonces ya no hay un conflicto moral tan serio. Ahora, en el enfoque teísta, siempre se ha hablado de Dios como el fin último. Si ustedes leen a Santo Tomás, lo que va a hacer Santo Tomás es decir que la idea aristotélica de fin último para la felicidad del hombre es Dios. Pero, ¿qué pasaría si se comienza a formar una mentalidad en que solo nos preocupamos por los medios o por fines intermedios? Entonces perdemos de vista el fin último y eso es secularización. Bueno, para probar el punto de que la mentalidad capitalista y más aún mentalidad capitalista liberal está relacionada con la secularización, les voy a citar a Ludwig von Mises en su obra La acción humana de 1949. Ludwig von Mises es uno de los pensadores más importantes de defensa del capitalismo. Él no es un crítico del capitalismo. O sea, él, lo que voy a citar, él lo dice con toda convicción y ganas. ¿Ok? Cita de Mises: la praxeología, o sea, el enfoque de estudio que él maneja, se trata de los medios y sistemas adoptados para la consecución de los fines últimos. Su objeto de estudio son los medios, no los fines. Yo nunca me imaginaría a Santo Tomás de Aquino diciendo: solo voy a estudiar los medios, no los fines, y que el estudio de los medios puede separarse del estudio de los fines. Bueno, Mises nos va a decir: tenemos una ciencia que solo se encarga de los medios, no de los fines, y los fines pueden ser cualesquiera. Alguien dirá: Dante, pero eso de que los fines pueden ser cualesquiera lo estás metiendo tú, eso no lo dice Mises. Bueno, esperen un momentito, otra cita de Mises. Esta cita es más larga y préstenle atención, porque acá está la clave de todo el secularismo que implica el enfoque liberal de von Mises. La función empresarial, el obsesivo afán del empresario por cosechar ganancia, es la fuerza que impulsa la economía de mercado. Cuanto mejor ha servido a los consumidores, tanto más influyente en el mundo mercantil deviene una persona. Producir para el lucro implica producir para el consumo, ya que el beneficio solo lo cosechan quienes ofrecen a las gentes aquello que éstas desean con mayor urgencia. Las críticas que moralistas y sermoneadores, o sea, tipos como yo, las críticas que moralistas y sermoneadores formulan contra las ganancias fallan el blanco. No tienen la culpa los empresarios de que a los consumidores, a las masas, a los hombres comunes, les gusten más las bebidas alcohólicas que la Biblia. El empresario no gana más vendiendo cosas malas que vendiendo cosas buenas. La palabra malas y buenas está entre comillas. Aquí. Sus beneficios son tanto mayores cuanto mejor abastezca a los consumidores de aquellas mercancías que estos con mayor intensidad en cada caso reclaman. No compete desde luego al empresario mudar, por otras mejores, las erróneas ideologías imperantes. Corresponde, por el contrario, a intelectuales y filósofos el orientar el pensamiento popular. Aquel, o sea el empresario, no hace más que servir dócilmente a los consumidores, tal como posiblemente malvados e ignorantes en cada momento son. Fin de cita. Entonces, ¿qué nos está diciendo Mises sobre la lógica del capitalismo?
El empresario va a ganar más en tanto le dé a los consumidores lo que los consumidores quieren. ¿Ok? Y si los consumidores le gusta más la droga y la pornografía que la Biblia, entonces, la lógica capitalista, ¿qué nos dice? Anda a vender pornografía y Biblia. Ojo, que en un mundo capitalista puede haber un empresario y decir, no, yo quiero vender Biblias aunque sea menos rentable. Sí, no digo que no se pueda. Pero la lógica natural, intrínseca, normal del sistema es que si el empresario se centra solo en la lógica capitalista, tiene que vender drogas y pornografía. Porque esa es la lógica del mercado. Y de acuerdo a Mises, el empresario no tendría que hacerse problemas con eso, porque simplemente le dan a los consumidores lo que quieren, allá a los consumidores que les gusta esa basura, ¿no? Pero acá tenemos una dificultad. Mises parte del supuesto erróneo, y yo he criticado ampliamente ese supuesto, de hecho mi tesis de licenciatura ha sido el cuestionamiento a la idea de soberanía del consumidor, que el consumidor es un agente autónomo, libre e independiente que puede decidir lo que él mismo quiere, sin poder ser manipulado desde su subjetividad misma. Pero resulta que en el orden capitalista actual tenemos formas de entrar a la subjetividad del consumidor. Basta que ustedes busquen lo que es neuromarketing, o sea, hasta se puede utilizar los conocimientos de las neurociencias para influir sobre nosotros. Al mismo tiempo, la Biblia es adictiva en el sentido de que tienes una Biblia y te vas a comprar otra y otra y otra y otra y otra y otra. No. Alguien dirá, oye, pero te puedes comprar libros de interpretación de la Biblia, libros de la Biblia con ilustraciones. Ok, sí. Pero en el caso de la droga o la pornografía, naturalmente son mucho más adictivos. Entonces, si los empresarios tienen los medios tecnológicos para influir sobre la subjetividad del consumidor, ¿para qué les conviene direccionarlos? ¿En cosas que sean más adictivas o menos adictivas? Es obvio, en las más adictivas. Y esa es la lógica natural del sistema. Siempre y cuando te salgas de la premisa de que el ser humano no puede ser influenciado en su subjetividad. Eso es mentira. Y voy a citar a un defensor del capitalismo para contradecir a Mises. Joseph Schumpeter, de nuevo, no un crítico del capitalismo, un defensor. En su libro Teoría del Desenvolvimiento Económico de 1911, Schumpeter nos dice que el empresario puede cambiar los gustos, preferencias, las necesidades normales de la gente e incluso crear nuevas. Y en la práctica se puede hacer eso. Entonces ya entramos en un esquema más complicado donde no es que el empresario simplemente puede servir los deseos de los consumidores. Los puede direccionar, los puede manipular, los puede cambiar. Ahora, una cita más fuerte todavía para mostrar cómo capitalismo está relacionado con secularización, ya para ir cerrando. Cita de Ludwig von Mises. Rechazan resueltamente los liberales todo sistema teocrático, pero nada tienen que oponer a las creencias religiosas. Tal vez alguien dirá, oye, pero Dante dice que Mises va a justificar la secularización, pero ahorita Mises está diciendo que los liberales no se oponen a las creencias religiosas. Espérenme, aquí viene la cláusula clave. Pero no tienen nada que oponer a las creencias religiosas, en tanto y en cuanto éstas no interfieran en los asuntos sociales, políticos y económicos. ¿Qué es la secularización? Secularización no es lo mismo que ateísmo de Estado. Ateísmo de Estado es que te obligan a que no haya religión y que si tienes tu religión te meten a la cárcel. Eso no es secularización. Secularización es que te dicen, ya, puedes tener tu religión, pero en lo que es la economía no lo metas. O en lo que es la decisión del aborto, o en lo que es la formación universitaria, no lo metas. Tú puedes tener tu religión, pero no lo metas en los asuntos sociales, políticos y económicos. ¿Y qué nos dice Mises? Sí, no nos oponemos a la religión en tanto no se mete en eso. Eso ya es secularismo. O sea, von Mises me resumió la conferencia y él es un defensor del capitalismo. Él está declarando que el capitalismo está relacionado con secularización. Le leo una cita de una editorial del famoso diario The Economist. El capitalismo es una especie de libertad. Otórgale a la gente determinados derechos, como el derecho a la propiedad y el derecho a vender el propio trabajo, y déjala luego a su aire. Tendrás el capitalismo. El capitalismo es algo bueno porque la libertad es algo bueno. Entonces, ojo, eso decir simplemente capitalismo es bueno porque la libertad es buena, sin decir que esa libertad tiene que dirigirse hacia el bien, hacia el fin último, hacia la virtud, ya es romper con toda la tradición occidental del cristianismo y todo ese tema. El último punto que quiero tratar es cómo se ha reemplazado a Dios. O sea, el secularismo es en cierto modo una trampa porque el hombre no puede escapar de la idea de religión, simplemente le va a meter otra cosa. En el caso de las sociedades capitalistas es el crecimiento. Hay una idolatría al crecimiento económico. Cuando se pregunta qué tan bien un presidente hizo las cosas,
ahí no se suele hablar tanto sobre los avances en educación, en deporte, en cultura, sino básicamente se ve cómo creció el PIB, el Producto Interno Bruto, en los años de su mandato en promedio. El juzgar algo tan amplio como una presidencia, un gobierno, en función de cuánto creció el PIB, es un reduccionismo enorme. Pero claro, ante el altar del Dios crecimiento, ese es el dato que importa. Recordarán que Ludwig von Mises decía que los filósofos eran los que tenían que orientar a la gente en tener gustos y preferencias más morales, ¿no? Que era la labor de los filósofos hacer eso, y no de los empresarios. Ok, pero si leemos la parábola de los zánganos de Henry Saint-Simon, que fue un analista del capitalismo, lo que nos dice él es, imagínense un día en que Francia se levanta y se han perdido de repente, o sea, murieron, desaparecieron los filósofos, sacerdotes, moralistas, poetas. ¿Qué ha perdido Francia? En términos de potencia económica, política, no ha perdido nada. Y luego dice, imagínense que al día siguiente se levanta Francia y se han perdido los principales empresarios, los burócratas más importantes de los puestos directivos, y se han perdido los comerciantes. ¿Qué pasaría con Francia? Sería un cuerpo sin vida. Entonces, ok, o sea, Ludwig von Mises puede decir ya de orientar los gustos de los consumidores que se ocupen los moralistas y filósofos. Pero en la mentalidad capitalista, los moralistas y filósofos no tienen relevancia porque la filosofía no te da plata. Y esa es la mentalidad. Y ese es un problema, porque von Mises dice que se ocupen ellos, pero en el orden capitalista la labor de los filósofos no suele ser bien vista. ¿Y por qué no es bien vista? Porque no da dinero. O sea, y miren esa lógica reduccionista, no se habla del valor humano, de la decencia, de la virtud, no, simplemente porque te vas a morir de hambre. Lo cual, ojo, no necesariamente es cierto, y sabemos que hay investigadores y gente que publica y catedráticos y que hay campos interesantes, pero esa mentalidad simplista no nos mete en esa vorágine. Cierro con la cita de John Kenneth Galbraith, uno de mis economistas favoritos. Dice Galbraith en tono irónico: la tasa de aumento de la renta y el producto sigue siendo la medida exclusiva del logro social. Esta es la moralidad moderna. Se supone que San Pedro en el cielo no pregunta a los aspirantes más que lo que han hecho para aumentar el Producto Nacional Bruto. Fin de cita. Entonces, claro, ya ese es el extremo de la secularización. O sea, si yo me tengo que dedicar como consumidor y como productor a hacer aumentar, a engordar la torta nacional del Producto Nacional Bruto, en lugar de crecer en la virtud, y lo que San Pedro me va a preguntar es eso, pues, ¿en dónde estamos? Obviamente esto es una ironía, pero como toda ironía, si es factible hacerla, es porque algo de verdad tiene. Gracias. ¿Preguntas? Buenas. Hace poco estábamos hablando un poco sobre el principio que da pues, un producto algo a su valor. Mi pregunta es más que nada, yo como informático, vemos un mercado en lo que viene siendo la información. Tenía una pregunta, ¿cómo se ajusta eso al sistema capitalista? Porque la información formalmente no la puedes juzgar únicamente por un solo dato. Para que tenga un valor tienes que reunirla en varios millones de datos y luego juzgar su valor en base a ciertos mercados de consumidor, si soporta un servicio, si te ayuda en algo. ¿Cómo se ajusta la información siendo algo tan abstracto que para tener un valor tiene que estar en conjunto en el sistema capitalista? Bien, dicho simple, sistema capitalista tiene una lógica mercantil y como dije hay cada vez más aspectos que se están mercantilizando. Por ejemplo, en la Edad Media, y tengo que hacer mucho contraste con la Edad Media porque la Edad Media era una sociedad pues altamente no secularizada, pues altamente religiosa. Entonces, ahí está. En la Edad Media las bibliotecas y la información eran bienes públicos. Si no había más acceso a ello, es por un tema también de restricciones tecnológicas, o sea, no estaba la imprenta, no había medios de transporte tan sencillos, la mayoría de la población no sabía leer, etc. Pero no se veía el conocimiento como algo que debiera mercantilizarse. ¿Ok? O sea, la información era un bien de no mercado. En el sistema capitalista la información cada vez más se comienza a convertir en un bien de mercado. Entonces, ¿en función de qué vale la información? En función de que se pueda vender. O en función de que pueda servir para hacer algo de lo cual se pueda sacar dinero. Entonces, la información en sí misma, ahí dispersa, en general no le sirve a los agentes económicos. Y ahí viene lo que tú mencionas. La información tiene que ser sistematizada para nichos específicos de personas que tienen necesidades específicas hacia hacer algo. Y normalmente ese hacer algo tiene que ver con que sea rentable, se pueda sacar dinero de eso. Y uno va a ganar más dinero organizando información en tanto la información que organice le permita ganar dinero. ¿Cuál es el mayor sistema de organización de información que tenemos? Google. O al menos el más extendido, más popular. Bueno, ¿y Google de qué vive?
de publicidad. Entonces, Google sí, quiere que entremos ahí, etcétera, sí, pero hay mucha, mucha publicidad. Entonces, la información está y está disponible, pero en tanto la puedan vincular a darte publicidad, ahí está. Otro ejemplo es el YouTube. ¿Te organiza la información de los videos? Sí, pero hay todos unos algoritmos para las sugerencias de los videos, el tema de la publicidad que se hace cada vez más omnipresente, la protección excesiva, a veces abusiva, del copyright de grandes empresas. Porque no se trata de la protección del copyright del artista pequeño que colgó su canción. O sea, que se protege, sí, no digo que no. Pero donde está focalizado YouTube es en grandes corporaciones que tienen los derechos de muchos discos y cosas de ese tipo. Entonces, si la información se convierte en un bien de mercado, se valorizará en suma en tanto permita ganar, hacer ganar más dinero. En tanto, la información constituye una riqueza que permita generar más riqueza. Es decir, en cuanto sea capital. Esa es la lógica capitalista. Sí. O sea, está muy clara la precisión que maneja, ¿no? Cómo la identifica. Pero me gustaría saber, hay teólogos, por ejemplo, la semana que viene un teólogo español muy importante que trabaja teologías del sur, toda la cuestión, una crítica a la teología dominante y teologías alternativas. Y ellos hablan directamente no de una secularización del capitalismo, dicen que es otra religión. O sea, dicen, o sea, es una religión de mercado, y dicen, las teologías marginadas, incluso fuera del canon, el mismo catolicismo, que son católicos, ¿no? Es decir, teologías negras, feministas, gay, toda esa reflexión sobre lo divino y el ser en las márgenes de la iglesia, ¿no? Del cristianismo, ellos dicen directamente que en un sector, ¿no? Que el capitalismo es una religión de mercado y que es una religión, es decir, no hablan de una secularización, sino de una nueva religión dominante, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Sí, bueno, es un patrón en el análisis secular de la secularización que yo también he insinuado en una pequeña parte de la conferencia, en cuando el hombre no puede escapar de la estructura religiosa. O sea, el hombre es un animal religioso. Entonces, si la secularización consiste en que el hombre quiere dejar fuera lo religioso de la vida social, es un engaño, porque en realidad va a terminar convirtiendo en religión otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos? Que los nietzschianos tienden a idolatrar a Nietzsche. Así, o sea, tiene un aprecio así, wow, Nietzsche. Entonces, claro, no tienes la figura de Dios, pero, oh, que el superhombre y el eterno retorno. Entonces, los cristianos estamos hablando de la venida de Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo, que es Dios hecho hombre, etc. Y los nietzschianos hablan de su superhombre y su eterno retorno. Luego, los evolucionistas también, o sea, la dinámica de la evolución, la materia, que la materia puede generar la inteligencia y la moralidad, y la explicación del intelecto y la moral y el libre albedrío podría venir del devenir material. Entonces, terminan dando un relleno a ese hueco que había dejado la religión, de explicación última. Dicho eso, entonces, los procesos de secularización no solo son capitalistas, ojo, o sea, pueden haber procesos de secularización por vías posmodernas relativistas, procesos de secularización que son marxistas, procesos de secularización de lo que se ha llamado marxismo cultural, aunque a mí me parece ser un término muy raro. Si uno lee a Marx, hablar de marxismo cultural es como hablar de círculo cuadrado, pero bueno. Al final de cuentas hay muchos procesos de secularización que se van desarrollando, y ese es un drama en nuestra sociedad, al menos para mí es un drama. Porque, o sea, yo soy creyente, tengo todo mi trabajo publicado, libros, debates, etc. Y para mí la idea de Dios, en tanto corresponde a un ser que es Dios, pues para mí es algo muy fundamental. Y que tengamos muchos procesos de secularización, porque no solo es el del capitalismo, para mí es una cosa complicada, ¿no? Entonces, se termina convirtiendo en nuevas religiones donde hay las grandes autoridades. Ya no es el Vaticano, pero está el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Así como el Vaticano dice, no, es que por medio de la Congregación de la Doctrina de la Fe decimos que esto es herejía. Ya, igualmente el Fondo Monetario Internacional dice, este tipo de políticas hacen que ese país no sea elegible. Y lo califican de no elegible al país y es como menos recomendado para los inversionistas. Entonces, es su forma de matar herejes y endeuda a los países y todo ese tema. De otro lado, está el asunto de los grandes sacerdotes, ¿no? Los financistas, los empresarios. Ahí son como unas figuras especiales. Alguien puede decir, oye Dante, estás exagerando. Miren, hay una película que se llama Lobo Wall Street. Y hay mucha gente que ve esa película como, oye, qué cool el pata, el mundo de las finanzas, que esto, que lo otro. Así, o sea, hay una apreciación que no es meramente pragmática o económica. O sea, hay una
fuerza más allá, así como cuando uno ama a una estrella de rock, o a un maestro religioso, o a un filósofo. Entonces, coincido con la idea de que hay una, al menos una especie, una suerte de religión dentro de esto. En el liberalismo, pues sí, la libertad organiza las cosas cuasi mágicamente con la mano invisible y todo eso. Pues bueno, ¿no? También he de decir que esos tipos de teologías alternativas muchas veces terminan poniendo en la centralidad a algo que no es Dios. Eso sí, y esa es un poco mi crítica a ese otro lado. Porque en teologías que buscan compatibilizar con el marxismo, ¿qué le he criticado yo al capitalismo? Que nos quitaba la mirada trascendente de Dios y nos ponía inmanentista. Muchas veces hay teólogos de la liberación que se quedan con la mirada inmanentista de la lucha por la justicia social. Ojo, yo no digo que no haya que hacerla. Cualquiera que lea mis obras va a ver que estoy muy comprometido con eso, con la justicia social. Pero ya convertirlo en una mirada inmanentista, eso es un problema. O sea, una teología que no se centra en Dios, sino en eso, es problemático. Una teología centrada en tal o cual minoría también es un problema. Lo que tiene que haber es una teología centrada en Dios y que desde ese enfoque pueda tratar temas como la injusticia social o discriminación a algunos grupos, etc. Pero centrarse en esos grupos en lugar de Dios es una idolatría y es una religión paralela. Entonces, yo tengo... precisamente yo quería discutir ese tema de reflexión, ¿no? Yo escribí un trabajo en la UNAM sobre Hobbes, ¿no? Y a veces entendemos mal la idea de religión, porque religión se nos viene la idea de la iglesia, y no es así. O sea, yo doy por ejemplo la definición de René Girard, ¿no? Que ya menciona que la religión es una experiencia humana de la relación que se tiene con la realidad. Entonces, precisamente el proceso de secularización, pensamos de que es el fin de la religión, no es cierto. Lo que hay es el fin de la idea de misterio, ¿no? Que precisamente tenían los medievales y se tenía también con algunos filósofos ya paganos, ¿no? Porque en la filosofía moderna, en el pensamiento moderno, que se constituye ya como un proyecto, el proyecto ya no ve por la pregunta sobre lo que es lo real. El filósofo moderno ya se olvida por la pregunta qué es lo real, es lo que se le cuestiona mucho a la modernidad. Entonces, al dejar de preguntar qué es lo real, se centran en un proyecto que busca certeza, ¿no? Entonces, precisamente, ese sistema, el liberalismo, el mismo positivismo, ¿no? Digo, pues, como no tengo certeza de ese misterio, que es una pregunta trascendente que me libra, de un sistema que me llega a poner un pie arriba, ¿no? Como fue, por ejemplo, el mismo cristianismo de la Edad Media, como en la Edad Media, es algo que nadie sabe, ¿no? Y es uno de los trabajos, lo trabaja mucho, por ejemplo, Erich Frugelin, lo trabaja mucho, pues, Leo Strauss, ¿no? Como en la Edad Media, el poder político y el poder religioso se diferenciaban. Había la autoridad religiosa, o sea, es decir, el Papa era el que le decía al gobernador qué es lo que era bueno y malo, pero la diferencia entre lo político y religioso ya estaba desde la Edad Media, ya estaba en la Edad Media. Lo que pasa en la modernidad con la idea del Estado hobbesiano es que Hobbes lo que hace es, ¿sabes qué? Yo, Estado, tengo el poder espiritual y temporal. Entonces, yo, Estado, me proclamo nueva iglesia. ¿Qué es lo que hay detrás en la secularización? Hay una idea de sustituir al Dios trascendente por una idea de un Dios inmanente que va a cumplir el reino de Dios en el mundo, ¿no? Sí. Y es lo que busca el capitalismo, el reino de Dios en el mundo. Sí, la verdad estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, es muy pertinente. En efecto, ¿no? O sea, no es que se renuncie al paraíso, sino que ya el paraíso no va a estar en la mirada trascendente. Para Santo Tomás, por ejemplo, el paraíso consiste en la visión beatífica, o sea, el que podamos ver la esencia de Dios. Pero lo que tenemos es ahora que se ofrece un paraíso de placeres, un paraíso de, bueno, pues puedes jugar videojuegos, tener muchos amigos en Facebook, o tal vez puedes ser un tipo exitoso en Wall Street, apostando y todo eso. Antes los cruzados buscaban, pues, ir a Tierra Santa y encontrar eventualmente el Santo Grial, tal vez. Hoy en día, pues, hay muchos jóvenes muy comprometidos con hacer una maestría, doctora en economía, irse a Wall Street y estar ahí y ganar mucho dinero. Y eso es como una especie de meca, ¿no? Entonces se convierte como una meca, ¿no?, para muchos jóvenes de Occidente. Y de nuevo, o sea, la analogía religiosa está ahí presente. Entonces sí, doy mucha razón a eso. También en lo que mencionabas, totalmente de acuerdo, hay una diferencia entre lo que es la secularidad y la secularización o el secularismo, ¿no? Una secularidad, entender una distinción entre lo que es religión y Estado, es algo que ya tiene el cristianismo. O sea, en Lucas capítulo 17, Jesús dice, dad al César lo que es el César y a Dios lo que es el Dios. O sea, se entendía que había una distinción, pero no una separación. Cosas distintas no son lo mismo que separadas.
Entonces lo que busca el secularismo es ya hacer una separación, o sea, como que la vida religiosa de la iglesia para adentro y de tu cuarto para adentro cuando quieras rezar. Pero a esta empresa, o a esta ley, o a esta facultad, o a este espacio público no vengas a meter tu religión. No te vamos a perseguir si tienes tu religión, pero tenla en lo privado. O sea, esa es la lógica del secularismo. Y el punto es que en la Edad Media lo que se podía lograr es que estén presentes los elementos seculares y el elemento religioso en la vida social, entendiendo que son distintos. Pero hoy en día ya como que hay esa separación, entonces hay una esquizofrenia. El individuo entonces tiene como que ser cristiano los días domingos y los demás días de la semana, pues como que actúa como no cristiano. Pero yo más bien que una separación es la cuestión política, bueno, en este caso, ¿no? o el pensamiento social absorbe lo religioso. O sea, no es que lo tire, o sea, lo absorbe, se hace, ¿no? O sea, porque no es que estén así, más bien es, por ejemplo, el Estado, ¿no? La idea del Estado de Hobbes y de Bodin, pues que se asume como el Dios mortal, ¿no? Entonces se asume como el que tiene el poder espiritual y temporal, donde el Estado es el que también maneja la iglesia. Y ya, porque, por ejemplo, en los medievales tenían mucho la lucha de que el Papa era la autoridad y era total, y era soberano sobre el emperador, ¿no? Pero ya el Estado, o por ejemplo la política hoy actualmente, parece que asume lo religioso, ¿no? Por ejemplo, los movimientos de ahora de que con la política, el mito de la política como una especie de cambio de la sociedad, ¿no? Es una idea religiosa donde por medio de la educación y de la política vamos a salvar las bajezas humanas. Es como una especie, ¿no?, de un nuevo mesianismo. Sí, sí, tiene mucha razón, se ofrece mucho mesianismo de izquierda, mesianismo de derecha, de ahí sale Bolsonaro, el Mesías, ¿no? O sale Maduro, el Mesías en su tiempo, perdón, Chávez, ¿no? A Maduro no se le vio como Mesías, pero a Hugo Chávez en su momento se le vio como un Mesías. Entonces, claro, tiene mucha razón en eso, hay mesianismos políticos, y esos mesianismos políticos tan ingenuos tienen que ver con la falta de lo religioso también. Muchas de las personas que se burlan, este idiota que estás creyendo en Jesús y que Jesús es el Mesías, las tonterías, son gente que puede estar siguiendo muchísimo a un político de izquierdas o de derechas, así, y idolatrándolo. O tú ahí que crees en la Virgencita y no sé cuántos, y es gente que cree en el chamanismo y que la adoración a la naturaleza y no sé cuántos. Entonces pongámonos en los mismos estándares. Lo que pasa es que se da espacios a otras cosas porque no son la religión que tuvo la primacía en Occidente, que era el cristianismo. Entonces, si son ideas religiosas, mientras no sean el cristianismo, entran muy bien dentro de esa amalgama de naturalización, de inmanentismo, de las cosas que se quiere hacer, ¿no? Es un buen punto. Sí, okay. Atrás. Al principio hablaste de la religión, la economía y la ética. Ahora yo quisiera que pudieras compartir cómo pudieras demostrar que existe una virtud intrínseca a las acciones económicas de algún economista, o cómo podrías, un acercamiento, una aproximación. Sí, a ver, así como se dicen los griegos que el hombre es un animal racional, el hombre es un animal moral, inevitablemente, y él es un animal religioso y todo eso. Entonces, el hombre es una unidad sustancial de un conjunto de aspectos. No, el hombre no puede dejar de ser social, el hombre no puede dejar de ser religioso, el hombre no puede dejar de ser animal político de algún otro modo. Incluso la actitud de decir, yo no creo en ningún partido, es una actitud política, es una forma de acción política. El tomar una posición religiosa también implica sus cuestiones de terminar creyendo en otras premisas religiosas, solo que dándole otro contenido. Entonces, dicho eso, el ser humano con la moral, lo mismo, no va a poder escapar. Nosotros nos podemos decir que nos guiamos del placer, del binomio placer-dolor, o ver lo que nos conviene, pero en la práctica la idea de bien y mal es algo que nos es inescapable. Entonces, si un economista comenzase a ser más consciente sobre esto dentro de su propia labor, puede enfocar así. La economía es una ciencia que estudia cómo las sociedades organizan sus recursos materiales para satisfacer las necesidades humanas. En primer lugar, un economista que tenga una perspectiva ética entendería que las necesidades humanas no se reducen solo a satisfacer lo que sea placentero para la gente. Asimismo, un economista que tenga ese enfoque jamás diría una frase como la de von Mises. O sea, no diría, que la economía la dirijan los empresarios y que den a los consumidores lo que quieren. Y si los consumidores quieren basura y pornografía y cosas inmorales, pues que se la den porque no es su culpa, que eso lo arreglen los filósofos y moralistas.
enfoque ético, jamás diría algo así. Diría más bien que se requiere implementar en la economía un marco institucional, un marco de creencias, de leyes, de regulaciones, que haga más amigable a la dinámica económica el que las personas actúen de modo virtuoso. Porque, ojo, si tú intentas actuar de modo virtuoso al momento de comprar, vender, de contratar, como que te encuentras muchas trabas. Como que el sistema no está diseñado para ayudarte a ser virtuoso, ¿no? Por ponerles una analogía con otro caso, imagínense un salón en la Edad Media, imaginemos un salón de mujeres, o mujeres y hombres, ahí está, como jóvenes de 14 años. Trasladémoslo por una máquina del tiempo a la Edad Media y de repente les instalamos la mentalidad de la Edad Media. Y de repente hay una chica que dice que pues ya ha tenido relaciones. Ok, entonces con esa mentalidad de la Edad Media todos eran así. Entonces le hacen difícil la vida, ya. Hoy en día, volvamos la máquina del tiempo hoy en día, ya. Y todos vuelven con la mentalidad de hoy en día. Entonces de repente dice la chica, la misma chica, que no ha tenido relaciones. Entonces todo el salón, ¿qué? ¿Así, no? Entonces nótense cómo hay esos cambios de patrones, ¿no? Esos cambios de patrones. Igualmente, en el tema de las acciones económicas, como digo, yo me escandalicé de que el curso de economía y ética fuera un electivo. Y yo fui el único que se escandalizaba. Y era visto como un bicho raro por eso. Claro, la ventaja que yo tenía es que era un bicho raro que me podía defender muy agresivamente con argumentos, con citas, con datos, y por eso era un bicho raro y peligroso, ¿no? Entonces no era bonito atacarme o cuestionarme. Pero eso, pero era un bicho raro por decir, ¿cómo puede ser un electivo? Que esto, que el otro. En suma, lo que estoy diciendo es que se puede actuar desde la ética en la economía y ver de reflexionar a cada instante, y no solo en algún pequeño curso o en algún momento, sino a cada instante de la dimensión ética de las relaciones económicas, pero eso implica ir a contracorriente. O sea, eso implica que el actuar de uno muchas veces va a aparecer como raro, o las ideas de uno van a aparecer como raras. Pero como decía Chesterton, y con esto cierro, cada generación se salva por aquellos que saben contradecirla. Bien, pues muchas gracias, maestro Dante, por esta plática. Ha sido una excelente exposición. Pero bueno, yo quisiera preguntar, me parece que en tu propuesta le das poco peso a las propias fuerzas del ser humano. Vaya, la educación, el debate público, la confianza en los avances científicos, me parece que también son importantes para encontrar un camino hacia la salvación de la humanidad. No estoy muy de acuerdo con tu afirmación de que el ser humano es un ser religioso per se. Pienso que creer en Dios y ser religioso es diferente. Para mí el problema es que a veces la religión se convierte en un peso de dogmas y de prejuicios, de instituciones muy pesadas, que impiden también el libre debate. Entonces, ¿tú qué valor le concederías a la educación, a la opinión pública, para que el humano encontrara una salida? Por ejemplo, en el capitalismo, pues también hay propuestas para moralizar el capitalismo desde dentro, ¿no? Para hacerlo más consciente, para dirigirlo hacia metas más humanas, que tengan un beneficio para la población más marginal. No se ha logrado, por supuesto, ¿verdad? Tenemos mucha desigualdad. Ha fracasado también otro tipo de modelo, por ejemplo, el modelo comunista. Pero ¿significa eso que ya debamos echar por la ventana las propuestas de estados seculares? Bien, vamos a reflexionar un poco sobre esos puntos. En primer lugar, lamentablemente no se puede hablar de todo, ¿no? Siempre tenemos tiempo limitado. En sí, yo tengo un amplio repertorio de lo que son conferencias, artículos, libros, etcétera, donde he tratado distintas dimensiones. Por ejemplo, en mi conferencia sobre economía, un tema que yo enfatizo demasiado es la institucionalidad, el tema del combate a la corrupción, la cuestión de construir pues leyes más sólidas, eficientes, etc. Entonces, sí apuesto bastante por todo lo que es fortalecer el marco institucional de la economía, y si ven, en esas conferencias no es que ando metiendo la idea de Dios o quejándome de que ya no se piensa como pensaba Santo Tomás de Aquino o algo así, ¿no? Pero claro, por el contexto de esta conferencia, como era secularización, entonces
como que ajuste más los dardos hacia ahí. Pero sí, ciertamente tengo una mirada sobre este tema de fortalecer instituciones. De hecho, yo estoy trabajando mucho en lo que es el área de la economía de la corrupción. Y estoy haciendo una investigación donde comparo a los países latinoamericanos con los países nórdicos en sus estructuras institucionales a este respecto. Así que sí, creo que se pueden hacer avances por ahí. De otro lado, sobre el papel de la educación para generar un desarrollo, un mundo más humano, también. Pero ahí también tengo mis, de todas maneras, unas observaciones que hacer, porque tengo un énfasis muy fuerte en que hay que hacer eso, pero mi confianza en cómo se vaya a hacer o los peligros que pueden surgir es una confianza en la cual hay muchos elementos de reserva. Por ejemplo, cuando se habla de más educación, ya, pero si esa mayor educación es simplemente una racionalidad instrumental de saber manejar computadoras y hacer matemáticas y manejar muy bien el Excel y poder trabajar muy eficientemente como máquinas y convertirnos en personas más productivas, ok, funciona bien para incrementar el PIB, pero no salimos de los problemas que implícitamente he estado planteando a lo largo de la conferencia, de esa idolatría del PIB y qué cosa puede implicar para el ser humano. Entonces, hay que pensar en qué contenido de educación. Y lo que me encuentro es que tenemos una educación en que se prioriza demasiado las ciencias y las técnicas y se da poco espacio para la reflexión y las humanidades. Entonces yo apuesto junto con mi economista favorito, Earl Schumacher, a una mayor educación, pero una mayor educación donde haya un lugar más importante para las humanidades, ¿no? Luego, en el tema de un capitalismo más humanizado con que internamente se puede ir reformando, ciertamente se pueden hacer avances. De hecho, el capitalismo que tenemos no es tan malo como podría ser. O sea, no estoy diciendo que el capitalismo sea el peor de los mundos posibles. De hecho, considero que un sistema socialista como los que suelen tratar de implementarse esos bodrios en Latinoamérica son mucho peores que cualquier sistema capitalista deficiente. Considero que un comunismo marxista es un mal peor que un capitalismo liberal. Pero quiero que se note en mis palabras, digo un mal peor, ¿no? Para hacer el énfasis, mal peor. Pero no digo que no sea un mal, o sea, quiero dejar muy claro que considero que un capitalismo liberal también es un mal. Entonces, cuando se han hecho intentos de reforma del capitalismo, tenemos que observar históricamente cómo han funcionado. Y creo que un gran ejemplo lo tenemos recientemente. El año 2008, la crisis financiera, se encontró que detrás de esa crisis financiera hubo mucha corrupción de bancos y de funcionarios y de reguladoras y de calificadoras de riesgo. Entonces se comenzaron a hacer unos acuerdos para que las relaciones económicas sean más transparentes, para que haya más ética y todo ese tema. En Estados Unidos, Obama planteó hacer todo un conjunto de reformas del capitalismo estadounidense que tenían para que no se vuelva a dar algo como la crisis. De otro lado, en Europa también con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, se ha buscado tomar medidas, ¿no?, para generar unas economías más estables y todo eso. Pero bueno, yo he investigado en la práctica cómo ha ido eso. Pues en el caso de... en todos estos casos hay un patrón común. Aquellos mismos que fueron agentes importantes en la generación de la crisis financiera los terminaron poniendo como los elementos asesores o directivos de los planes de rescate o de los planes de reforma o de los planes de nuevas regulaciones. Entonces ahí tenemos que le cortas la cabeza a la hidra, pero vuelve a crecer. Entonces, bueno, sí, mi visión es un poco más dura. Mi visión es que hay que seguir luchando y luchando. Y no tengo mucha confianza en cómo la hidra se vaya a reparar a sí misma. No digo que no sea posible, pero lo que digo es que lo veo difícil. Y en suma, como mi enfoque filosófico es tomista, yo distingo entre causas primeras y causas segundas. Si Dios, que es la causa primera, falta, cualquier cuestión de las causas segundas, reforma jurídica, mayor educación, sistemas informáticos para la transparencia de las transacciones, etcétera, va a terminar fallando. Las causas segundas solo tendrán auténticamente fuerza en función de cuanto fluyan de la causa primera, que es Dios mismo. Que es un discurso muy raro, lo que estoy diciendo, pues sí, en cierto modo sí, porque estamos en un mundo secularizado. Pero lo bonito de poder venir a discutir con unos jóvenes interesados en la filosofía o de la carrera de filosofía es que se puede hablar de cosas raras. ¿Alguien quiere preguntar otra cosa? No. Yo quería plantearte una situación. La secularización que estamos hablando en un entorno cristiano. Hablando en entornos de otras culturas, tipo islámica
tipo budistas, ¿no se presenta ese tipo de manifestación? Porque sí está muy arraigado el aspecto religioso, tanto en toda la sociedad como en el sistema político-social. Muy buena pregunta, genial. Hay que hacer distinciones. En el caso del Islam, el Islam tiene algo conocido como la ley de la Sharia, de acuerdo con la cual todo el aspecto de la vida social, política, económica, sexual, jurídico, debe guiarse por la ley del Corán, por lo que establece el Islam. Entonces eso es todo lo contrario a la secularización, y eso en general se ha venido manteniendo. Entonces tenemos incluso países islámicos donde lo que dice el Corán que se debe hacer con los criminales o cosas así, directamente se hace, ¿no? Hoy en día, en el mismo siglo XXI. Entonces, en los países islámicos no ha habido un proceso de secularización importante. Ha habido, ojo, ciertos movimientos de secularización. Por ejemplo, en Irán hubo ciertos avances durante unas décadas, después se ha retrocedido, después se ha vuelto como a avanzar. Y digo avanzar porque en términos de lo que es la forma de vida islámica, sí me parece que es preferible la secularización occidental allá la vida islámica también. Pero no se ha dado tanto ese proceso allí. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que la Europa liberal secularizada, que escupe sobre su tradición cristiana, abre las puertas a la inmigración musulmana. Pero el modo de pensar musulmán es totalmente contrario al modo de pensar liberal, secular del europeo que odia el cristianismo. Entonces, ¿qué tenemos? Que han abierto las puertas a lo que es totalmente contrario a la mentalidad de ellos. O sea, si hay algo totalmente contrario al liberalismo francés o inglés, es la Sharia islámica. ¿Y qué sucede? Que los franceses tienen en promedio 1.8 hijos y los inmigrantes musulmanes tienen en promedio pues 8.2 hijos. Entonces hay un informe del gobierno alemán que ha proyectado que para el año 2050 la mayoría de la sociedad alemana será musulmana. Entonces acá como que la historia da un giro muy curioso, porque esas sociedades europeas altamente secularizadas están asumiendo un montón de migrantes que son todo lo contrario a la secularización y que van a ser proporciones muy importantes de sus poblaciones en unas pocas décadas. Y estos procesos no son fáciles de revertir. En cuanto a China, por ejemplo, en el caso de China es interesante que el desarrollo capitalista fuerte que se ha dado en los últimos tiempos, y lo mismo en Japón, ha generado procesos de secularización allí también. Uno, si va a Japón, va a encontrarse en ocasiones con discursos sobre que algunos adultos se lamentan sobre la pérdida de tradiciones. La pérdida de tradiciones no solo culturales, sino espirituales, religiosas y todo ese tema. Entonces, China y Japón son países donde sí se ve cómo la secularización está relacionada con el capitalismo, ¿no? Ahora, no digo que capitalismo automáticamente va a traer secularización, porque hay huesos más duros de roer. El hueso más duro de roer en términos de secularización, ¿qué religión va a ser? El Islam. Y ahí tienes Arabia Saudita, país altamente capitalista, pero que no está secularizado. Pero eso no es porque el capitalismo no tenga una tendencia a la secularización, sino porque, o sea, el Islam sí es un hueso muy, muy duro, muy, muy duro de roer, ¿no? Es otro contexto. En cambio, el cristianismo, con su apertura más al diálogo, pues tiene el riesgo de que se lo coman, ¿no? Ese dar la otra mejilla puede hacer que, en lugar de darte una bofetada, te agarran con una metralleta. Pero bueno, es lo que tenemos. Ahí salen los mártires, pues. Gracias. Entonces, si no hay más preguntas, bueno, no sé. Pues yo una pregunta. Tenía un poco problemas para plantear esta. A menos dentro de Occidente. ¿Considera que para avanzar como capitalistas tendríamos que inventar algún tipo de mentira noble a la sociedad? Me refiero, ya no ver a Dios como fin último, sino empezarles a plantear a toda la gente que existen fines, porque al final ya van a buscar propósito. En este caso, plantear la idea de que deben crecer de alguna manera en su capital y ese tipo de cosas con el objetivo de crecer como una sociedad capitalista. Puede ayudar, ciertamente, el decirle a las personas que deben ser más solidarios, por ejemplo. Aunque no crean en Dios, si se comienza a implementar la idea de ser más solidario, compartir con el otro, se va a hacer un avance. Y yo creo que sí. Pero no confío en que ese avance sea suficiente ni vaya a dar lugar a algo estructural. Pero siempre es preferible un avance a no tener nada, ¿no? El hablar de una ética de las virtudes simplemente desde los filósofos griegos, sin tener que citar la tradición cristiana, y el que más jóvenes se comiencen a interesar en eso, ciertamente puede ayudar. Ahora, obviamente desde mi enfoque, lo óptimo es que esos sean pasos previos
como fines intermedios que te vayan dando escalones que de repente, habiendo subido un poquito más, puedas ver un fin último y te encuentras con Dios, ¿no? Pero son avances y frente al estado difícil de cosas que tenemos, el que haya un compromiso con ver el tema ecológico, con ver el tema social, con ver el tema de la justicia, los pobres, los valores personales, sí, considero de todas maneras que es un avance. Un avance que no da la solución, pero un avance que es preferible al estado que tenemos. Gracias. Gracias.